Antes de empezar yo a bajar de peso, mi estilo de vida, el mayor problema que yo tuve era los horarios de comida. Yo comía una o dos veces al día y por consiguiente comía mucha cantidad de una sola vez. Bueno, mi estilo de vida antes era muy sedentario. No hacía ejercicio, mis tiempos de comida muy desordenados. Por lo general no cumplía con los tiempos que son apropiados y creo que toda esa sumatoria de cosas me llevó a adquirir varios kilos de peso que a través de los años se fueron acumulando hasta llegar a un punto en donde tuve que tomar una decisión, ¿verdad? O era seguir subiendo de peso y cuidado no perder mi vida, ¿verdad? Por las consecuencias que trae esto, o hacer un cambio radical. Bueno, mi estilo de vida era completamente una vida sedentaria. Cuando tuve los chiquitos, o antes era lo mismo, o sea, no hacía ejercicio, pero siempre quería hacer ejercicio. Comía lo que me entraba por la boca, como dicen. Antes de que me engordara lo suficiente como para preocuparme, era muy diferente al actual, lógicamente. Yo siempre fui muy deportista, muy deportista. Yo practiqué tenis de mesa, nadé muchos años, artes marciales como 30 años. Y llega el momento en que uno se hace vagabundo. Esa es la mera verdad, no hay otra explicación. Entonces, desgraciadamente, uno deja de repente de hacer ejercicios, sigue comiendo lo mismo que uno come y, pues, lógicamente, pues, me fui engordando cada vez más y más, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. ¿Qué hábitos me llevaron a tener sobrepeso? Pues yo diría que el sedentarismo, ¿verdad? La falta de ejercicio y la mala alimentación. Yo a veces comía una o dos veces al día. Entonces a veces desayunaba y hasta la cena volvía a comer, o desayunaba y almorzaba y hasta el día siguiente. Bueno, el no hacer ejercicio, el no moverse. Cuando uno es joven, a mí me gustaba bailar, salía a bailar y salía todo, pero yo nunca tuve en mi vida un hábito de hacer ejercicio. Entonces cuando viene y entra a trabajar uno y se convierte en una persona sedentaria y ya no le gusta tanto salir a bailar y todo eso, ahí viene donde viene el efecto, ¿verdad? Porque la alimentación no es tan saludable. Bueno, los hábitos que me llevaron a mí a tener sobrepeso fue la mala alimentación, la falta de información, aunque uno no puede decir en estos momentos de la vida que es falta de información, pero en realidad pues sí es. Estando en la casa, usted come cada vez que quiera. Desgraciadamente tuve una lesión en el 2014, 7 meses metido entre mi casa, entonces la única escapatoria era o ver televisión y comer. La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. Bueno, el problema de la obesidad es multifactorial. Dentro del tema de alimentación, realmente son muchos los hábitos que pueden influir. Desde el mal manejo de la ansiedad, que entonces yo como diferentes tipos de alimentos sin darme cuenta ni la cantidad, ni el tipo, y como indiscriminadamente y de cualquier manera y de cualquier cantidad. También puede ser que yo traigo desde niño hábitos que no son muy saludables. La obesidad suele ser el resultado de un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. En el 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 millones eran obesos. Bueno, yo me sentía, digamos que mal,
porque yo cuando fui joven era delgadilla. Y cuando usted ve que por su culpa, por usted mismo, por usted dejarse, llega a ese término, porque los embarazos no son una excusa. Usted se puede engordar estando embarazada, pero puede volver a ser usted. Eso fue por descuido. Sí, tal vez cuando usted va a comprar, la gente le dice de una vez, no, esa ropa no, no hay para usted. No, esas blusas no le van a quedar de una vez así. Usted tal vez se le quita la intención de medirse la blusa de una vez, o el pantalón, menos el pantalón. De hecho, ropa difícilmente uno podía comprar porque uno se siente deprimido ver esas tallas, pero ¿por qué usted está deprimido si usted tiene la solución en sus manos? Desgraciadamente, creo que en algunas oportunidades sí, aunque no se lo dicen a uno de palabra, pero uno ve y la gente pues se burla de que uno está gordo, de que se le va a reventar la silla, aunque yo no estaba exageradamente gordo, pero sí uno lo ve, aunque sea de en forma de vacilón o lo que usted quiera, pero uno lo siente, de verdad que sí, sí se siente cuando uno se siente en un autobús o alguna situación de esas, o para hacer una fila, para lo que sea, siempre ahí va el gordo, ¿verdad? Y pues al final uno encuentra como confort en eso, y al final pues como que no le importa, pero sí hay momentos en que uno sí se siente mal, claro. No tenía uno una gran agilidad para hacer una serie de actividades porque el cuerpo no tenía la misma destreza, entonces eso me incomodaba mucho, ¿verdad? Y por supuesto el autoestima, que entonces uno no se siente tan bien cuando está con sobrepeso, que aunque uno por tiempos uno dice, bueno, no importa ser de sobrepeso, así soy yo y yo me acepto, pero en realidad hay una serie de cosas que a uno le molestan. Emocionalmente tuve la suerte que nunca tuve una discriminación. He sabido de personas que sí, ¿verdad?, han sufrido ese tipo de cosas, pero en lo personal yo creo que lo que más me molestaba era dejar de hacer cosas como por ejemplo actividades que antes uno hacía y que ahora no podía correr 100 metros y me ahogaba. Las personas que tienen obesidad, primero hay que entender que no necesariamente o en realidad casi que nunca han deseado ser obesas, ¿verdad? Y habría que entender la obesidad como una consecuencia relacionada con estilos de vida, en el menor de los casos con algún problema fisiológico. ¿Qué tiene la característica que quien la sufre también va a experimentar estados emocionales relacionados o productos de esto? Usualmente van a ser estados emocionales no positivos. Si hablamos específicamente de la responsabilidad que tienen las personas que directamente, castigan o penan el ser obeso, por supuesto que estamos hablando de una forma de agresión, ¿verdad? Podríamos hablar de que la actitud que socialmente se estimula es no de condenar ni penarlo, ¿verdad? Pero el manejo a veces está mediado por ciertas pautas culturales como pueden ser los chistes, las bromas, los dobles sentidos, ¿verdad? Mi motivación fue sobre todo la edad, porque yo toda la vida he sido muy sana. Pero entonces, precisamente ante la edad, ya está uno empezando a tener ciertos problemas y era lo que yo no quería llegar a tener. Entonces, yo quería seguir siendo tan sana como he sido hasta ahorita. Entonces, por eso fue que yo dije, bueno, si yo continúo con este peso, definitivamente tengo mucha probabilidad de padecer depresión alta, de padecer de diabetes y de otro tipo de problemas de dislipidemias. Yo creo que hay una frase que una vez mi esposa me comentó, que valga la redundancia, un doctor le dijo a ella que la salud y la salvación son dos cosas muy personales. Mi esposa siempre me insistía, amor, baje de peso, haga dieta, haga algo por usted, pero a veces es como una persona que tiene un vicio, ¿verdad? Entre más le digan, uno se rehúsa y se niega a aceptar esa realidad. Entonces llegó un momento en que sí, hice conciencia por los exámenes que me fui a hacer,
colesterol altísimo, triglicéridos altísimos, presentaba presión alta y el doctor me dijo, bueno, o toma una decisión y cambia o usted puede llegar a tener un infarto. Empecé a padecer de la presión y ya estaba con prediabetes. Ya estaba tomando dos pastillas para las cosas. Me dije a mí mismo, tenés que hacer algo. O sea, esto no puede ser así. ¿Cuál fue mi motivación? Me enfermé del nervio ciático. En dos ocasiones, pero el año pasado estuve bastante mal del nervio ciático. Fui a Levi's, pesé 90 kilos y la doctora me dijo, ahí está uno de sus problemas del nervio ciático. Era mi peso. Entonces yo dije, aquí está. Cuando andaba con mis hijos, me sentía agotada. Tenía que andar al bebé alzado, la niña de mano. Y me sentía agotada, agotada. Yo sabía que mi cuerpo me estaba gritando urgentemente, cambie, cambie, necesito que cambie. Los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen una función crucial en la prevención de la obesidad. Sin embargo, cada persona, de manera individual, también tiene la responsabilidad de cuidarse a sí misma. Para iniciar un cambio, primero hay que estar conscientes de que queremos ese cambio y estar conscientes que requerimos salir de la zona de confort. Eso es lo primero, porque implica el dejar cosas que me encantan y el aprender a que me gusten cosas que a veces creo que no me gustan, pero que al final y al cabo sí me pueden llegar a gustar. Una vez que ya hemos decidido realmente el cambio, implica el analizar los hábitos de alimentación. Identificar qué son las cosas que estoy haciendo que no me están favoreciendo. Lo más difícil en el cambio, pues al principio todo fue muy difícil. Fue todo muy difícil porque uno se acostumbra a comer más, a comer a deshoras. Parte de la dieta que yo mismo me estaba haciendo era desayunando muy temprano y después hasta la hora de almuerzo, luego hasta un café, y luego a veces no cenaba. Y resulta ser de que eso era peor de lo que yo creía. Bueno, el proceso fue, pues yo creo que sí me costó porque, bueno, la parte mental, ¿verdad? Cuando a mí la doctora en el EVAI me dijo, tiene que bajar de peso, bueno, uno sale y uno dice, ay, sí, bueno. Pero si yo no hubiera llegado a este proyecto, estuviera igual, porque yo decía todos los días, yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio. Pero ¿dónde empezaba? Nunca empezaba a hacer ejercicio. Yo necesitaba algo que me impulsara. Más allá de lo que yo tenía, necesitaba cambiar mis esquemas mentales, de pensar que con ir, caminar de la parada del bus a la U o como sea, no iba a bajar de peso jamás. Lo más difícil creo que fue el madrugar. Me gusta dormir bastante, pero dentro de mi cambio tenía que tomar decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones eran madrugar para poder tener tiempo y realizar actividad física. Acostumbrarme a comer los 6 tiempos de comida, porque como no tenía la costumbre, entonces se me olvidaba comer, ¿verdad? Ahora, y los tiempos de comida me trajo el gran beneficio que entonces uno come muy poca cantidad cada vez. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas. En el 2014, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. La obesidad puede prevenirse. Mi mejor apoyo creo que fue la familia, ¿verdad? Que es un pilar para poder salir adelante en este proceso y posteriormente las jefaturas, ¿verdad? Ellos son una oportunidad laboralmente que si no nos dan ese apoyo, pues no vamos a poderlo realizar. Y después las amistades, los compañeros de trabajo que están ahí apoyando, diciendo usted puede, usted lo va a lograr. Yo, mi mente, yo fui mi mayor apoyo porque yo me levantaba en las mañanas y a pesar de que hemos hecho un equipo muy bonito en el proyecto, pero si ellos no vienen a hacer ejercicios es problema de ellos. Yo estoy por mí. Si yo hoy me levanté desmotivada, tengo que motivarme de alguna manera. Tengo que levantarme y decir, yo voy a ir a hacer ejercicios, yo me voy a alimentar bien porque es por mí, es mi salud. No es belleza, porque la belleza es muy subjetiva, es mi salud. Entonces yo fui mi mayor apoyo. Por supuesto, el equipo del proyecto para mí ha sido un apoyo muy grande. Y mi familia.
Dentro del proceso, por un lado, mi familia, mi hijo, el que vive actualmente conmigo, que es joven, él, porque él es uno de los que siempre trata de estarme avalando lo que estoy haciendo, de decirme lo bien que voy, cómo me veo de bien. Todas ese tipo de cosas me ayudaron muchísimo. Y después, el apoyo que tuve del proyecto O, que es un proyecto de obesidad, que también nos trajo mucho beneficio a todos, en todo sentido. Empezando por mi jefatura, que ellos me dieron todos los permisos para que yo pudiera asistir al proyecto, de mis compañeros de trabajo, ¿verdad?, que muchas veces tuvieron que hacer mi trabajo para que yo estuviera en otro lado. Indiscutiblemente, mi esposa y mis hijos, que siempre estuvieron apoyándome 100%. Después, tengo que agradecerle muchísimo a los profesores, que la motivación de ellos fue extraordinaria. El apoyo de la comunidad y del entorno son fundamentales para influir en las elecciones personales y evitar la obesidad. La responsabilidad individual solo puede ejercer plenamente sus efectos cuando las personas tienen acceso a un modo de vida saludable y reciben apoyo para elegir opciones saludables. Bueno, en mi vida la pérdida de peso ha sido todo positivo. El hecho de subir unas gradas y no sentir que me ahogo, para mí es una maravilla. La pérdida de peso ha significado salud, el no tener los triglicéridos altos, el tener el colesterol bueno como tiene que estar, el colesterol malo como tiene que estar. La pérdida de peso para mí ha sido, bueno, tiene sus pros y sus contras. ¿Verdad? Hablo de los contras porque tengo que comprar ropa, ya no me queda la ropa, pero lo demás ha sido todo positivo, absolutamente todo positivo. A los 2 meses de ingresar al proyecto, me quitaron todas las pastillas. Ganancia en cuanto a soltura, sentirme más saludable, con más ánimo, con ganas de hacer más cosas. Antes me cansaba muy rápido, ahora tengo más energía durante el día, entonces puedo hacer mis actividades cotidianas más fácilmente. Bueno, la pérdida de peso para mí ha sido algo muy grande, porque definitivamente la autoestima le cambia a uno totalmente, se siente uno muy bien, se siente liviano, puede hacer un montón de cosas, mucho más. Bueno, inclusive pues el mismo baile el tubo, precisamente con el peso que yo tenía, las cosas que hoy en día puedo hacer, creo que no las hubiera podido hacer realmente, porque no me hubiera aguantado tanto todo mi peso. Y por supuesto, el poder usar el tipo de ropa que quiera usar. Una dieta saludable puede contribuir a prevenir la obesidad. La actividad física regular ayuda a mantener un cuerpo sano. Cuando los cambios en estilos de vida, que además traen consecuencias en términos de pérdida de peso, por ejemplo, se dan, lo más importante en realidad no va a ser tanto el tema del peso, sino lo que la persona gana en sensación de dominio de su vida, en construir una sensación de capacidad de lograr cosas. Mi estilo de vida ahora es muy diferente. Aquella persona que le gustaba dormir mucho, ahora se levanta 4:45 de la mañana casi que todos los días, excepto los domingos tal vez, que es el día de descanso. Trato de hacer ejercicios de 5 a 6 veces a la semana. Corro, estoy en un club de atletismo y estoy comenzando a hacer CrossFit. Con respecto a la alimentación, ya hago 5 tiempos, ¿verdad? Por supuesto, los tiempos de comida, muy bien. Después, hacer el ejercicio permanentemente. Entonces, yo, aunque hago baile tubo, salgo a caminar por lo menos 3-4 días de la semana, que me gusta hacer por lo menos 1 hora, ¿verdad? Y si no he podido ir a caminar, por lo menos bailo 1 hora en la casa. Mi estilo de vida es otro, obviamente. Todos los días es un aprendizaje, pero mi estilo de vida es otro porque, bueno, ahora, gracias a Dios que mi familia también me apoya. Nos vamos los domingos
digamos, a la montaña, y los niños ya me dicen, vamos a caminar, mami, hoy tenemos que caminar. Mi estilo de vida es de moverme, de no estar mucho rato ahí sentada. La alimentación completamente diferente, no decimos que es perfecta la alimentación, ¿no? Y quién dice que no se quiere dar un gustito, pero usted sabe que ese gustito viene acompañado de que ya usted mañana hace su ejercicio y que ya usted se siente diferente y que no es que se atraca ahí de toda la comida mala. O sea, ya hay un balance. Mi estilo de vida ahora es muy diferente, muy, muy diferente. Yo siempre he sido una persona como muy alegre, pero ahora siento que mi alegría es plena. Ya hay muchas cosas que uno antes no hacía. Y, por ejemplo, un día de estos estuvimos en una montaña y yo subí la montaña como nada, que yo creo que hace 6-7 meses no lo hubiera podido hacer. Cuando yo empecé a trotar, yo decía, esto no va a ser para mí. Y el primer día que le di una vuelta completa a la universidad trotando, para mí fue lo más maravilloso del mundo. Entonces, cada día que pasa es una motivación más para seguir adelante. El Proyecto de Manejo Integral de la Obesidad, conocido como Proyecto O, promueve cambios en actitudes y prácticas y da herramientas para que la persona que ya ha tomado la decisión de cambio pueda ir haciendo modificaciones y pueda mejorar sus prácticas de vida. Al tomar la decisión de cambio, es importante primero tener claro por qué, para qué, realmente cuáles son mis beneficios. Y una vez que lo tenemos claro, cada vez que vayamos a elegir un alimento o cada vez que vamos, que hay que ir a hacer ejercicio, recordar cuál es el beneficio, porque eso sea la fuente de motivación, que eso sea el motor de arranque. Desarrollar una expectativa realista, ¿verdad? Tener expectativas realistas significa... yo puedo soñar con perder no sé cuántos kilos, pero si estoy claro qué condiciones tengo para alcanzar esa meta, entiéndase, dentro de los cambios que se me proponen, cuántos puedo llevar a cabo, de qué forma, con qué frecuencia, por ejemplo, puedo comenzar a hacer actividad física, qué cambios realistas puedo hacer, digamos, en una dieta, me va a quizá trazar una ruta donde yo me vaya a sentir menos frustrado, porque si los objetivos que me trazo los alcanzo, más bien generan mucha más satisfacción y más seguridad. Ser constante, esto es un gran reto. En cuanto también cambios en estilos de vida, desarrollar un nivel de constancia implica tener un nivel mínimo de autocontrol y de disciplina, control y dominio de su tiempo. Para frenar la epidemia mundial de obesidad, es necesaria una estrategia poblacional multisectorial, multidisciplinaria y adaptada al entorno cultural. Mi primer consejo es, para cuando uno quiere disminuir la obesidad y hacer, hay dos cosas muy importantes. Una que es la comida, cómo va uno a comer, y la otra, el ejercicio. El ejercicio es algo demasiado importante, sobre todo hoy en día. Y por supuesto, comúnmente uno necesita un apoyo psicológico para poder ir entendiendo el proceso. Y conforme se va entendiendo el proceso, estarse uno quitando culpabilidades que uno creía que no las tenía y sin embargo sí las tenía. Ok, aquellas personas que tienen obesidad, pues mi consejo es que crean y se lo crean que sí pueden lograrlo. Esa tal vez es la barrera más difícil, ¿verdad? Porque muchas veces el sobrepeso nos lleva a pensar que no podemos hacer o volver a hacer actividad física porque la presión no nos deja o porque el mismo sobrepeso nos cansa más rápido. Pero comenzando poquito a poco, paso a paso, se van alcanzando metas y uno tiene que tener ese objetivo claro de dónde quiero llegar, que es por mí y para mí y no para nadie más. Hay muchos consejos que uno puede dar. El asunto es siempre buscar un profesional, siempre. Un nutricionista. No es nada más de llegar al gimnasio a hacer ejercicios. Hay que seguir todo al pie de la letra. Hay que aprender a comer definitivamente.
nunca dejar de hacer ejercicios, es lo más importante. Es muy fácil hacer ejercicios. Como le digo yo a muchos amigos míos y compañeros, que yo les digo, si no pueden correr, troten, si no pueden trotar, caminen, ¿verdad? Siempre vamos a hacer más que el que se queda sentado viendo televisión. Es mentira que no se puede, sí se puede. Y no hay que hacer grandes cosas, no hay que dejar de comer, pero sí se tiene que mezclar, digamos, la alimentación saludable con un buen programa de ejercicios. El ejercicio al principio cuesta, y cuesta todos los días, y todos los días es difícil, claro que sí, al principio qué pereza, y yo no quiero moverme, ay no, qué dolor, me duele todo, no importa, que duela. Y es un reto contra usted mismo, contra sus pensamientos, contra sus debilidades, porque todos queremos un día holgazanear, sí, démonos un descansito, sí, pero no pare de hacer ejercicio, no pare de alimentarse bien, no pare de moverse. Quiérase, esa es la palabra, quiérase, porque una vez uno dice, yo me quiero mucho, pero usted no se está queriendo y no lo está demostrando, porque cuando uno se engorda, cuando uno come en exceso, cuando uno se satura de alimentos no saludables, está diciéndose a usted mismo, yo no te quiero. Lo importante es quererse. ¿Cómo me veo yo de aquí a un par de años? Bueno, es una pregunta creo que muy fácil. Yo me comprometí primero con el proyecto, con mis compañeros, con mi familia y muy importante conmigo mismo. Los protagonistas de este documental son participantes del proyecto de manejo integral de la obesidad de la Universidad de Costa Rica de los años 2014, 2015 y 2016.